nos pasa en la vida real, porque nos da vergüenza, ¿sí? No podemos, no pedimos ayuda, no somos humildes en exponer una realidad que tenemos y que podemos pedir ayuda, o muchas veces creemos que no la sabemos todas, ¿sí? O sea, que podemos solucionar y no está al alcance de nosotros muchas de las situaciones. Yo siento que es dos suman más que uno, tres mucho más. Ahorita estoy en varios proyectos y me he dado cuenta que hay mucha gente allá afuera dispuesta a ayudarte, a darte una buena guía, si te dejas guiar, ¿sí? Si vences esa vergüenza, porque nos da vergüenza incluso hablar con, no sé, un consejero, sea espiritual o un consejero de psicología, de nuestros problemas, de que nuestros hijos tienen problemas, porque vivimos de vergüenza, vivimos del qué dirán, vivimos de las apariencias, vivimos de todo lo que puedan opinar de nosotros, ¿sí? Más que ponerse en acción. Entonces, esta pregunta de verdad quieres emprender en Amazon, de verdad quieres salir adelante con tu proyecto, me responde a esa cuestión. Y yo pienso que mucha gente está cercanita a un computador, está a un paso de darle clic a esa tienda en Amazon, a esas ventas, a esa inversión, pero no toma acción porque le da miedo el cambio, porque están negando de una u otra forma su realidad, porque les da vergüenza el qué dirán, o porque simplemente están paralizados porque no saben pedir ayuda o no aceptan esa ayuda de una manera, digamos, como humilde, sí, humilde, humilde. Quien sufre de vergüenza carece de humildad, generalmente.